El Hijo de la Ilusión. Nervios y emoción. A 4 días de la entrega de los Oscar. En vivo, despedimos al elenco de El Hijo de la Novia, que viaja a Los Ángeles. No todos los argentinos que están en esa... se van a otro país, se ganan un premio por su salida. Catalina. Es cierto, y estoy aquí nada menos que con Norma Leandro, que ojalá la historia vuelva a repetirse, ¿no te parece? Ojalá, le mando un beso a Mónica. Gracias, Norma. Mónica, vos sabés que estaba pensando justamente que se está haciendo casi una costumbre esto de ir para los Oscars. ¿Te acostumbrás? Sí, no, uno no se acostumbra a estas cosas, ¿viste? Pero lo que sí... Bueno, voy encantada, voy con un grupo de compañeros maravillosos, pero además hicimos una muy buena película, entonces uno llega a una representación de algo muy bello. Y también me siento una embajadora, como todos nosotros, en un momento nada fácil del país, donde tenemos que esperar de pronto preguntas agradables sobre la película y también de pronto preguntas desagradables sobre el país, y tenemos que tener muy claro qué vamos a contestar allí sobre la dignidad de nuestra tierra, que es muy grande. Norma, sos una muy buena representante, te tenemos mucha fe, ¿no es cierto, Catalina? Totalmente. Yo creo que se lleva los deseos de todos los argentinos, eso lo sentís. La gente acá viene y te toca y te dice, por favor, llévense todo. Todo el mundo está esperando que ganemos ese premio, que sería para toda la Argentina, levantarnos un poco el ánimo y nos haría bien a todos. Sí, por lo menos que una cosa salga bien. Sí, no, ya es bastante, viste, haber llegado a las nominaciones fue una lucha realmente interesante con 55 países y con algunas películas buenísimas de otros países. O sea, nuestra película tiene todo para ganar. ¿Algún presentimiento? Bueno. ¿Vas a decir God bless you, Dios los bendiga? Pero, no te quepa duda. Muchas gracias. Chao, Mónica. Chao, querida. La dejamos, le deseamos lo mejor porque ya se va a embarcar. Enseguida volvemos. Gracias, Catalina. Que les vaya muy bien. Nos vamos nuevamente a Ezeiza, donde Catalina está con Adrián Suar y con Ricardo Darín. Y Catalina, me gustaría preguntarles a ellos dos, nada menos, si están tan acostumbrados a la idea como Norma, ¿no? Porque creo que no debe ser así. Los secretos no, Ricardo. Ricardo, secretitos no. No, secreto, sin secreto. Está hola, bien. Ahora buenas noches. Sí. ¿Cómo te va? Buenas noches, mil disculpas, no sabíamos que estábamos en el aire, pensábamos que estamos acostumbrados, como venimos ya a la acción. Te ha visto. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, ¿ustedes? Muy bien, muy contentos. ¿Y preocupados, contentos, divertidos? ¿Cuál es la sensación? Una mezcla, llega un poquitito retrasado esta vez el sonido, perdón. Además de preocupado, llega retrasado el sonido. Bien, en calma, con expectativas por un lado y ansiedad, si se puede decir. No sé lo que estoy diciendo. ¿Estás bien? Porque ¿en tu no casa? No la veo. Bueno, pero imagínatela ahí, está ahí. La conozco, la puedo imaginar. Está todo bien. Sí, está todo bien. Estoy muy contento. Además que ya nos vemos con Ricardo y estamos como dos... Es como una linda aventura ir allá, por lo menos para mí. Ir con Ricardo, ni hablar, ya me motiva ya desde acá el viaje, las cosas que vamos a hacer. Es como una luna de miel. Claro, como una luna de miel, Ricky. Sí, para ver lo cambiado que viene. Bueno, ¿alguna cábala que lleven? Yo no, por lo menos. ¿Nada? No. ¿Vos? No, tampoco. ¿Nada? No. ¿Te encomendás a alguien, alguna estampita, nadie te dio nada? No, nada, absolutamente nada. Bueno, yo me acuerdo cuando la película salió nominada, que vos te atreviste, cuando la película salió elegida para representar a la Argentina, vos te atreviste a soñar con la nominación. ¿Te atreves a soñar con el Oscar? Sí. Como dice Ricky, ya entre las 5 estamos entre... ¿Cuántos eran? ¿100 películas? ¿200? Eran 6. Eran 50 y pico. 50 y pico. Ya entre las 5 puede ser. Seguro. ¿Tenés preparado el discurso y todo o vas a improvisar? No. Además me parece el que sube Juan. Él es el director y Juan habla perfecto inglés, yo no hablo una palabra. Pero van a estar atrás. No, desde abajo. En castellano. ¿Por qué no? No, ya empezamos a tirarnos algunas bromas para distender
un poco esa ansiedad típica pre-vuelo, más que nada. Porque el Oscar está después de que viajemos. ¿Un poquito de miedo al avión? No, pero son 16 horas que vamos a estar volando, claro. Estamos como preparándonos. ¿Vos quisiste viajar con él para divertirte, decir la verdad? No. Es una luna de miel anticipada. Bueno, les espera además, antes del Oscar, el estreno de la película en Los Ángeles. Sí, va a estar lindo verla ahí. Es una muy buena experiencia. Seguro. ¿Lo soñaste alguna vez, como dice Campanella? Yo me crié soñando con el Oscar, ¿vos no? No, la verdad que no. No. Vos tuviste este problema de chico que no te dejaban soñar con ese tipo de cosas. Claro. Hay que decirlo, alguien lo tiene que decir. Ustedes saben, chicos, les quiero, bueno, primero desear el mejor viaje del mundo. Tienen una facha de adolescentes muertos de risa, que se van... Es como una cosa de egresado. Iba a decir de joda, pero no, soy una señora vieja, no puedo. Pero tienen esa facha los dos y me alegra mucho, parece muy bien irse de esa manera, ¿eh? Gracias, muchas gracias. De lo que a mí me toca, te lo agradezco de todo corazón. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Chao. Lo mejor para ustedes, gracias, ¿eh? Gracias. Chao. Adelante. El presidente Duhalde viajó hoy, hora 10:45, desde el aeroparque de la ciudad de Monterrey. Allí participará durante 3 días de una reunión en la que se tratará la manera de financiar el desarrollo en los países pobres. Asistirán 60 jefes de Estado. Está delegando el mando en el presidente provisional del Senado, Maqueda. Duhalde tendrá oportunidad en México de entrevistarse con el presidente del Fondo Monetario Internacional para tratar la situación de la economía argentina. El senador Cafiero integra también la comitiva presidencial, así como el vocero Eduardo Amadeo. En México lo espera el canciller Rucao, el momento de la partida del presidente. Bueno, ¿qué resultado puede arrojar ese encuentro con el titular del fondo, Marcelo? Y yo creo que lo principal del viaje es la reunión con el titular del fondo. Duhalde quiere hacer un diálogo político, tratar de destrabar, porque técnicamente hay mucha exigencia, hay muchos reclamos, tratar de plantear la situación argentina y la necesidad de contar con un anclaje, una ayuda del Fondo Monetario para tratar de lograr credibilidad en la Argentina. La posición del Fondo Monetario va a ser pedir un compromiso personal a Eduardo Duhalde para llevar adelante las reformas que pidió Bush, que pidió Ankruger, que pidió Anup Singh la semana pasada. Es decir, se quiere ver si Duhalde está dispuesto a avanzar en todas las reclamos o acuerdos que se habían llegado desde el punto de vista técnico, si se van a instrumentar definitivamente y en especial el tema del ajuste en las provincias. Así que es una reunión muy importante. De ahí puede surgir si hay fondos para la Argentina o si definitivamente el acuerdo con el Fondo Monetario, no hay posibilidad de obtenerlo y la situación se complicaría muchísimo en la economía. El ministro Remes también integra la comitiva. Sí, ¿Hay optimismo? En el gobierno sí, hay optimismo. Se considera que el acuerdo se va a lograr y que esta reunión es fundamental, por lo menos para lograr un acuerdo mínimo. Recordemos que habría 3 alternativas. No acuerdo, un acuerdo que permita un desembolso de lo ya acordado para el país y no girado, 9.000 millones de dólares, sería algo intermedio, y un pedido de obtener entre 20.000 y 25.000 millones de dólares, lo cual permitiría liberar el corralito, ¿no? Mi impresión es que está más en la segunda opción, los 9.000 millones de dólares, que en las otras dos alternativas. Gracias, Marcelo. Adiós. Muy bien, nos vamos a la pausa, ya estamos con ustedes. Los más chiquitos afectados por la crisis. 4.000 alumnos tuvieron que pasar de escuelas privadas a públicas en la ciudad de Buenos Aires. Empezar de nuevo. En minutos. Llegó más tarde, jugó solo 38 minutos, pero cuando la tocó hizo delirar a una multitud. Maradona, en instante. Información general, la lista completa de los medicamentos de la canasta, uno por uno, cuáles son los 200.
43 remedios que integran la canasta y a qué precio se venden. Política, Dualde viajó a México mientras...